Hola gente, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos a otro vídeo más. Estamos aquí en Soul Worker y en el día de hoy vamos a hacer unas cositas pues que no hicimos en el primer vídeo que grabé. Ya sabéis que el primer vídeo fue básicamente introducción al juego, os lo enseñé un poquito, todos los personajes, os lo enseñé también un pelín apenas la dinámica del juego, pero hoy me apetece irme de mazmorras con vosotros, o calabozos, o misiones, no sé, como queráis llamarlo. Simplemente nos iremos metiendo en los distintos escenarios y haremos pues todo lo que podamos. Así que sin más, vamos a darle cañita. Este es mi nuevo personaje, que ya lo tengo a nivel 23, como podéis observar aquí. Se llama Haru Estia y es la chica pues del mano doble. ¿Veis? Al final decidí hacerme este personaje para leveármelo yo por mi cuenta y seguramente prontito empezaré una serie con la chica de la guadaña. Lo cierto es que me ha gustado mucho y me gustaría hacer una serie con ella, ¿de acuerdo? Así que sin más, ahí queda el asunto. Como podéis ver en todos los MMOs, aquí tenéis pues el equipo que hay, simplemente el equipo que vas consiguiendo. Esta espada la he comprado en concreto en el mercado, que se abre con la tecla C. Y aquí podéis comprar cositas. Ya os digo, yo os recomiendo que compréis solo alguna arma para poder hacer las cosas más fácilmente. Pero ya os digo, una cosita y un truquito que también os quiero comentar es que si aguantáis la tecla Shift, la aguantáis y como podéis ver ahí pone excelente 84%. Eso significa que el arma es bastante buena. Nunca compréis armas que estén por debajo del 50% porque no vale la pena. El más vale la pena esperar y pillar un arma mejor. Voy a entregar un par de misioncitas que he hecho al acabar esta mazmorrita. Le doy ahí a tope y como podéis ver, el sistema de entregar misiones es así. Simplemente vas, lo entregas y fuera. No tiene mucho más. Para meterte en batallas, pues simplemente te metes aquí, ¿veis? Te acercas a la puerta y cuando ya lo tienes desbloqueado y tienes suficiente nivel, entonces lo podrás hacer. Como podéis ver, aquí pone misión main, que es la principal, y sub es secundaria. Os recomiendo que hagáis todas las secundarias porque prácticamente siempre o casi siempre os van a ir de paso y muchas de ellas os dan una burrada de experiencia. Así que os recomiendo que las hagáis. En fin, tema dificultad, ya sabéis cómo funciona. Cuanta más dificultad, más difícil, más botín, más loot y más fácil de que te maten. En fin, yo voy a jugar ahora mismo cría pérfida, y vamos a pasarnos esta mazmorrita. Ya os digo, esto ya es de nivel 23, es bastante más avanzado que lo último que os traje, pero no porque sea avanzado significa que sea complicado. Tengo algunos combos con este personaje que os iré enseñando poco a poco. Por ejemplo, tengo este golpe de aquí, tengo 1-2, clic derecho hacia arriba y patada hacia abajo. Tengo triple clic izquierdo y después todos los demás clic derecho. No sé, hay bastantes combos que puedo hacer solo con los básicos. Después tengo este combo de aquí, que mola bastante. Lo puedo combinar también. Pues mirad, este golpe es el mejor para ir contra áreas. ¿Veis? Que hacemos así. Bueno, cuando hay muchos enemigos para hacer áreas, quiero decir. Los traemos de vuelta y ¡pum! Aquí los acabamos de reventar. En fin, como podéis ver, hay bastantes combos y bastantes posibilidades. ¿Qué ocurre en las mazmorras? Pues simplemente van saliendo enemigos, tienes que eliminarlos para pasar a la siguiente zona, así de simple. Y una vez llegas al final de todas las zonas, te enfrentas a un jefe. Cada jefe, pues como ya sabréis, tiene unas animaciones y unas estadísticas y unas cositas, pues, que otros jefes no tienen. Y ya está, así de simple. Así de simple es, gente. Ya os digo, el juego me está gustando mucho y como ya os he comentado anteriormente, me apetece hacer alguna serie con un personaje nuevo. Pero ya os digo, sería una serie bastante orientada pues para la gente que empiece a jugar. Por si alguien se anima a jugar o ve la serie o lo que sea, pues supongo que le va a servir bastante. Por lo menos eso creo, así que me gustaría saber qué es lo que pensáis sobre el tema y sin más, continuamos. Aquí tenemos unos cuantos enemigos que vamos a ir limpiando y os digo, al final hablando un poquito del personaje en sí, no sabía qué hacer, no sabía si crearme ya la de la guadaña y empezar con la serie o levearme antes un personaje y ya pues cuando tenga este nivel 55, que por cierto, según tengo entendido ese es el nivel máximo, pues cuando ya lo tenga subido de nivel y eso, pues ya coger y hacer la serie. Realmente yo creo que haré eso, me esperaré a tener subida esta por lo menos a nivel 40 o niveles muy altos, y ya cuando sepa jugar súper bien, o más o menos bien, pues entonces ya os traería... Uy, se ha quedado vivo, muere. Ya os traería pues la serie que os estoy comentando, ¿de acuerdo?
No sé qué os parecerá, como os digo, me gustaría saberlo. Y venga, ¡pum! Me encanta ese combo, yo diría que es el mejor que tengo actualmente, aunque tengo uno que hace bastante más daño, pero no lo estoy utilizando porque estoy esperando a ver si viene algún enemigo más potente, ¿sabéis? Mirad, como ese, como este de aquí. Ahora tiramos la espada, que me da daño, le meto este golpe, vuelvo con la espada, ¡boom! Le rompo la armadura y me lo cargo prácticamente ya. Ahí estamos. Ya os digo, hay muchas combinaciones y supongo que la gente que lo juegue súper bien tiene que dar un gusto increíble verles jugar. Y por cierto, este juego también se puede jugar con mando, aunque yo con mando no lo estoy jugando con teclado ratón porque estoy un poco más puesto, pero vamos, se puede jugar perfectamente, ya os digo. Vamos a curarnos y continuamos. Wow. Sinceramente pensaba que se lo iba a comer, pero tal cual, que lo iba a coger y ¡chap! Para adentro, pero no. Estoy esperando a ver si se juntan un poquito. Como podéis ver, en cada misión, si es de la historia principal y todo eso, salen estos diálogos. Que lo cierto es que la historia está muy interesante. No la estoy siguiendo mucho porque tengo ganas de levear y todo eso, pero vamos, tiene pinta de estar muy interesante. Tengo un amigo que la está viendo al máximo, que lo está viendo a tope, ¿sabéis? Y la verdad es que dice que mola bastante. Así que vamos a esquivar esto. Perfecto. Sobre todo lo importante cuando, conforme vayáis avanzando en dificultad, es esquivar los golpes, ¿sabéis? Es importantísimo. Porque si no esquiváis los golpes, os hinchan una barbaridad. Aunque tengáis toda la defensa del mundo, lo suyo es esquivar los golpes y administrar bien vuestra energía. Estamos avanzando bastante bien, creo yo. Así que, perfecto. Ya os digo, yo con el equipo que tengo podría estar en demencial sin ningún problema. Que de hecho, nos haremos una mazmorrita en demencial para que veáis, pues, cómo funciona. Uy, te tengo que ir por allí, perdón, gente. Muchas veces veo una puerta y digo, venga. Ahí está el boss. El boss ojete lo llamaban. Vamos a tirarnos aquí el daño. Bueno, más bien el que el daño. Uy. Bueno, no pasa nada por comerme algún golpe, porque este tío no me va a hacer nada, supongo. Uy, no tengo bastante furia. Bueno, no es furia, pero yo lo llamo furia, ¿sabéis? Vale, perfecto. Armadura rota. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo le he puesto, gente? Bueno, los personajes siguen ahí hablando, pero claro, como tengo tantísimo daño, pues habré interrumpido algún diálogo, pero vamos, como hoy no es lo importante. ¿Aquí hay alguien? ¿Qué me estás contando? En fin, ya os podéis hacer una idea de cómo funciona todo, ¿no? En fin, yo esto lo voy a saltar. Básicamente porque ahora mismo no interesa, por lo menos a mí por no, lo que os quiero traer hoy. Y ahí estamos. Este porcentaje es el progreso que llevas en esta área, ¿sabéis? Y cuando la completas al máximo, pues obtienes recompensas. Al máximo, evidentemente, es al 100%. En fin, no sé qué os estará pareciendo el juego hasta ahora, pero desde luego se anima mucho. Se anima bastante y sobre todo a nivel 55, según tengo entendido, se puede hacer PvP, se puede hacer varias cosas en plan bosses del mundo y todo eso. Según tengo entendido, bueno, no son bosses del mundo como tal, pero sí que son enemigos bastante complicados de matar, que están simplemente pues por ahí, ¿sabéis? De vez en cuando me pega algún tironcillo, pero ya os digo, no sé, no sé por qué la verdad, o sea, no estoy forzando mi ordenador, me va estable, menos en algún momento que da algún tironcillo. No sé si es por mi internet, pero yo me he puesto incluso los FPS ahí. Ahora mismo no me estoy fijando si suben o bajan, pero vamos, en teoría no tendría por qué funcionar mal, la verdad. En fin, muchas veces, como podéis ver, has de ir entregando misiones, yendo y volviendo y de todo. Ya os digo, la historia principal está muy interesante, pero las secundarias no, la verdad. Las secundarias son un poco coñazo, sinceramente. A ver, aquí tenemos bastantes cositas que hacer, como podéis ver en demencial, nos podríamos pasar esto ya. Y de hecho,
creo que, bueno, creo no, vamos a hacerlo en demencial. Ya os digo, lo único que tengo que tener es un poquito de cuidado, esquivar las cositas y ya está. Pero lo bueno de esto es que ya sé más o menos por dónde van a salir los enemigos y no creo que tengamos problemas, así que venga. Aguantarán más, pegarán más, evidentemente. Pero claro, con el daño que tengo yo, tampoco os penséis que se va a notar muchísimo, ¿eh? Evidentemente el daño sí, el boss final veréis. El boss final si me engancha os vais a cagar, pero literal. Diréis, wow, eso a qué bestialidad es. Ya tengo que matar zombies de estos. ¡Vamos! Esto es lo que hago siempre con mi personaje. Yo creo que es lo mejor que puedo hacer. Venga, pasemos esto. ¡Wow! Perfecto. Ya os digo, me faltan muchas, muchas habilidades por pillar todavía. Y seguramente si alguien juega este juego y lleva tiempo jugando y todo eso, muchos diréis, ¿qué mierda de combos son esos? Pues realmente el único combo que me he hecho yo ha sido este que estáis viendo. Me funciona bastante bien, por lo menos de momento. Pero ya os digo, necesito practicar bastante más y aprender a jugar mucho mejor. Así que, dadme un poquito de tiempo. A pesar de que no me están pegando tampoco nada del otro mundo, pues como podéis ver, ya cada golpe empieza a picar bastante. Antes me he pasado esto y ni siquiera me bajaban un poquito. Ahora sí, para que veáis. Vamos, sobre todo se nota en el boss, que las áreas que te tira, o las esquivas o te mueres, pero tal cual. Y el boss de antes, si os soy sincero, no me he fijado en qué cositas estaba haciendo. Me lo he cargado muy rápido. Esto era algo malo, teniendo equipo y eso, porque ahora mismo puedo morir. Por cierto, una vez aquí dentro también hay resucitars y hay bastantes cositas pues que puedes utilizar para no morir así al 100%, ¿sabes? O sea, caes y todo eso, pero no mueres como tal, sino que te levantas y ya está, y sigues peleando. Una cosa que me ha parecido bastante curiosa de este juego es que si te tiran, te quedas ahí, ¿sabéis? Te quedas ahí en el suelo y punto, se acabó. Ni loteas ni nada, recibes la experiencia que hayas recibido hasta ese momento, pero ya está, no pillas absolutamente nada más. ¿Sabéis lo que os quiero decir? No sé, me ha sorprendido, sinceramente. Me ha sorprendido porque lo normal es que pongan que puedas resucitar a tus aliados y todo eso, aunque sea cuando acabes el combate, que es lo más normal. Pero no, ellos no lo han puesto en este juego, así que simplemente tenedlo en cuenta y ya está. Yo no sé a vosotros, pero a mí me flipa, tal cual, me flipa este personaje. Y la de la guadaña es brutal también. Es espectacular. ¡Hala! Humilladísimos. ¡Uy! A este sí que vamos a meterle con ganas. Este tío, si me pega, sí que me va a hacer bastante daño. Aunque creo que no va a llegar. Cuatro barritas todavía. Pues sí que llegará a tirarme un ataque. Pues se lo esquivo. Buena. Perfecto. Me voy a tirar una curita y continuamos. Uy, me falta este. No te había visto, amigo. Perfecto. El pistolero también mola mucho a nivel máximo. Ya os digo, esta mazmorra es bastante larga. Vale, cuidado. Recordad que estamos en demencial. Si me empiezan a pillar bastantes personajes y eso, bueno, bastantes tontos, me pueden matar, 100%. Y aquí, mirad, un área que me he comido, que no me he dado cuenta, ¿veis? Hay que tener mucho cuidado. Perfecto. Estoy pegando a los dos a la vez. ¡Ah! ¡Uf! ¿Habéis visto? 4.000 me ha metido de un puñetazo. Por eso hay que tener cuidado. Lo bueno es que las curitas te las puedes tirar cada bastante tiempo. Pero os digo, es un juego pues que te entretiene mucho porque tienes que estar en plan, me pegan de aquí, me pegan de allá, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. No sé, mola por eso. Y mira, ahí hay una cajita. Vamos a por ella. Aquí normalmente suelen salir objetos en plan curas, mirad, ¿veis? Caja médica negra. En fin, salen curitas, salen dinero, salen esas cositas. Vale la pena hacerlo, la verdad. Como te cuesta tan poquito reventar una cajita de esas. Y realmente son visibles, así que saltito y ¡pum! Ese combo mola, pero tampoco es que haga
nada del otro mundo. En fin, uy, iba a hacer la misma, ¿eh? Me iba a meter otra vez para allá. Vale, tenemos ahí el boss. Concentración. Uf, perdonad si a alguien le molesta que me crujan los dedos, pero es que si no me los crujo, no funciono. Y aún así veremos. Uy, 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 uy. Vale, perfecto. De momento vamos bien, me curo un poquito. Uy. Este escupe. Hay que tener cuidado entonces con sus escupitajos. Tiene un área bastante grande. Le pego, me alejo. Perfecto, ostras. Me la puede liar bastante, ¿eh? Tiene mucha área. Y a melee parece que mete mucho. Pongo a su espalda. Me curo cada vez que puedo. Y concentración máxima. Uf, madre mía, tío. Todavía me ha pillado. En fin, está claro que podemos huir un poquito. Me escondo. Uf, vale. Cuidado, nos tenemos que mover. ¿Habéis visto el área roja? Ahí es cuando me tengo que alejar. Pero 100%. Esa área no me la puedo comer. Uf, vale. Le he roto la armadura. Perfecto, nos seguimos curando. Esquivo. Me sigo curando. Esquivamos de nuevo. No tengo estamina. Por eso me he comido ese golpe. Vale. A veces hay que hacer pausas. Comerte algún golpe. Escapar un poquito de la batalla. Como podéis ver, yo ahora mismo estoy escapando un poquito por la estamina. Me quedo quieto. Y continuamos, venga. Esquivamos. Podemos hacer dos esquivamientos más. ¿Vale? He recuperado estamina, perfecto. Golpe, esquivamos con la habilidad. ¿Vale? He esquivado solo un golpe, no los dos. Y lo tenemos ya, ¿eh? Lo tenemos ya muy... Uy, uy, cuidado. Perfecto. Hemos roto la armadura. Genial. Ahí está. Como podéis ver, con mucho cuidado y con paciencia y saliva, digo, y con paciencia se hace. Pero cuesta, ¿eh? En fin, evidentemente con más personas es mucho más fácil. Pero hoy vamos de solitarios. No ha salido este pecho, nivel 23. ¿Es mejor que el mío? Es bastante mejor, básicamente porque fijaos. Fijaos, aprieto Mayus y como podéis ver, aquí vemos que la calidad es excelente, 84, eso es muy bueno. Evidentemente te pueden salir objetos desde el 0% hasta el 100. Veis ahí debajo del número grande, que pone en este caso 743, abajo pone excelente 84%. Eso significa pues que es un 84% de bueno, ¿sabéis? Así de simple. En fin, lo dicho. Esta armadura me viene bastante bien, a pesar de que pone que es peor. Básicamente es porque el pecho que llevo ahora lo tengo mejorado por 3, ¿sabéis? Vamos a salir y os voy a enseñar esto, ¿de acuerdo? De paso, vamos a mejorar esta armadura para que veáis un poquito también, pues, otra cosita más del juego. Ya nos hemos pasado ese modo en demencial y tenemos algunas misiones que entregar. Pero antes, vámonos con... No. A ver, un momentito, quieto, ¿vale? Perfecto, ya está. Cuando salgo de una mazmorra es mejor estarme quieto, dejar que cargue tranquilamente y fuera. Espérate, hay que hablar con esta. Con la rubia, hay que hablar. En fin, nos metemos aquí y... ¡Tap! Lo colocamos y le damos a reforzar. Necesitáis lo que os ponga aquí. Conseguido. Hay una probabilidad de que no suba. Normalmente del 1 al 3 sube a la primera siempre, por lo menos a mí, a la primera casi siempre me ha subido, por no decir siempre, pero del 3 al 4 ya cuesta. Del 3 al 4 cuesta un poquito, en plan, a lo mejor te sube, a lo mejor no, depende, ¿sabéis? Mira, ha subido la primera, pero esto no es normal, ¿eh? A mí normalmente me suele fallar un par de veces, en fin. Como podéis ver ahora mismo, este pecho es muchísimo mejor que el que llevo. Y el que llevo es un 47%, y este es un 84%, y también hay que fijarse en las estadísticas secundarias. Como podéis ver, este me da ataque, que me viene bien, pero sobre todo las dos de salud me vienen genial. Sí que es cierto que en vez de golpe parcial habría estado bien que saliera la defensa, por ejemplo, pero no importa. No importa porque, vamos, es un ítem perfecto, ¿no? Pero está muy, muy bien. Nos lo equipamos
y hemos mejorado bastante el equipo. Así quedaría la cosa. En fin, ¿para dónde tiramos ahora? Pues vamos a entregar las misiones, que ya sabéis cómo va, simplemente aquí, omitir y fuera. Cogemos al siguiente paso que estamos. Esa es la técnica, gente, y a sprintar todo el rato. En fin, nivel 23, y ya os digo, seguramente algunos diréis, podrías hacer un ROAD de esto, no sé qué. Realmente no me veo así en plan capacitado para hacer un ROAD en condiciones de este juego, pero no descarto, como digo, hacer pues alguna cosita. Alguna cosita, pues, que no sea tan, no sé, tan de explicar tantas cosas y de todo. O sea, yo ahora mismo sé lo básico para desenvolverme, ir jugando, ir aprendiendo poco a poco, ¿sabéis? Perfecto. Vale, es por aquí. Algo que no me gusta es que cuando hablan los personajes, pues te tapan el minimapa y no sabes por dónde ir, ¿sabéis? Pero bueno, tampoco es algo así súper importante, ¿me entendéis? Ahí vamos con el golpe estrella, que todavía no tengo disponible el golpe fuerte, pero vamos, no me hace falta. Uy, nos cargamos a estos, perfecto. Estoy intentando no hacer los mismos combos siempre, pero ya os digo, es que si quieres limpiar rápido, pues tienes que hacer los mismos. Y aparte, yo estoy muy cómodo apretando solo clic izquierdo, sinceramente. Uy, he traído a pocos. No pasa nada. Perfecto. Y a ver, el sistema de niveles, ¿cómo funciona? Pues funciona como cualquier otro juego. Pillas experiencia y cuando llegas a cierto punto subes de nivel. El tema de las habilidades ya, que ahí es donde yo quería llegar, es un poco más complicado. Veréis, el tema de las habilidades, tienes la posibilidad de mejorarte las habilidades individualmente, ¿sabéis? En plan, mejorarle el daño, pero también su continuidad, creo que se podría decir. Porque fijaos, como podéis ver, cuando yo llevaba la prima cuchilla, hacía una animación, pero ahora hace esta, ya que se ha ampliado su daño. Supongo que el límite de pH que te podrás poner, evidentemente, será limitado, y no sé muy bien dónde meter las mejoras y todo eso. Supongo que habrá distintas builds para hacer PvP y PvE, ya os digo, eso ya es muy avanzado, está fuera de mi alcance, pero simplemente por comentároslo, que es un juego que sí, tiene sus combos, tendrá sus limitaciones también, pero sobre todo te lo puedes personalizar bastante, que es algo pues que me ha gustado, simplemente. Uf, esquivado un golpe pero otro no. Los dos a la vez. Y por cierto, también en el comercio, siempre que pilléis algo así interesante, en plan, no sé, un objeto naranja y todas esas cosas, pues está bien que cojáis y lo miréis en la subasta, si vale la pena venderlo o no. Es decir, no lo vendáis todo al vendedor normal y corriente, porque muchas veces vale más la pena venderlo en la subasta y aparte, pues que si le sirve a alguien y se lo vendes baratito, pues oye, mejor que mejor, ¿no? De paso ayudas a alguien. Uf, la que se os venía, pero no tenía bastante energía. Por cierto, que no he comentado nada de eso. Mi personaje tiene la barra de salud y debajo tiene otra barra en rojo que ya la habréis observado. Y llega hasta un tope de 200. Pues esta barra es la que hace pues que tire las habilidades. Si la tengo a cero, evidentemente, pues no puedo tirar nada. Como es este caso ahora mismo, que no he podido tirar nada. Vale, queda este. Hala, perfecto. Vamos a hacer... Creo que viene el boss ahora. No, todavía no. Creo que faltarán un par de pantallas todavía. En fin, ¿qué os está pareciendo el juego, gente? Ya sé que en el primer episodio me dijisteis, está bien, no sé qué, pero ahora que estáis ya viendo un poquito lo que es más el juego, ¿qué os parece?
Ya os digo, me gustaría bastante saber vuestra opinión. Como ya sabéis. Vale. Uy, un momento. Tengo el inventario lleno. A ver, vamos a tirar esto pues. Que vamos, he tirado una cosa mala por coger otra mala, pero... En fin. Bueno. Y por cierto, cada pantalla es distinta. Aquí, por ejemplo, como podéis observar, va sobre mutaciones. Un laboratorio que se está liando bastante y aquí hay una de mutantes espectacular. En otras, pues son robots, en otras son otra cosa. O sea que no estás siempre matando los mismos bichos una y otra vez, ¿sabéis? Que va cambiando. ¡Pum! Me encanta dar ese golpe. Se nota que es el golpe más fuerte. Venga, vámonos. No quedará mucho ya para... ¡Uy! Vamos a tirar el golpe fuerte. Y con eso le rompo ya la armadura. Bueno, se lo he roto a uno, pero vamos, el otro cae detrás. Antes tienes que desactivar el dispositivo. Vale. Pero qué flojos son estos, tú. Hemos de desactivar la autodestrucción. Mad Manio. ¡Adiós! Pensaba que era igual que el otro, pero no, ¿eh? No me quita apenas. Esto será easy peasy. ¿13 segundos para qué? Desactiva... Espérate, creo que tengo que desactivar esto antes de que acabe la cuenta atrás. Desactívalo. Vale, sí, menos mal. Vale, perfecto. Vamos, que simplemente lo he hecho para ver qué es lo que pasaba. Pero mira, al final nada. Perfecto. Aquí tenemos los premios, que por cierto no he hablado de esto, pero simplemente aquí te dan esto, por ejemplo, estas dos cositas son para moda, ¿sabéis? Para cosmético, para puro cosmético es. Tiramos esto y cogemos esto, perfecto. Pues ya está, eso sería, gente. En fin, por aquí lo voy a ir dejando, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Ya os digo, simplemente os quería enseñar un poquito lo que viene a ser las mazmorras, que estoy jugando bastante para que veáis que esto no es pues el típico juego que me gusta al principio y después lo dejo. No, no, me está gustando mucho, le voy a dar mucha caña y sin más, pues lo dicho, espero que os haya gustado, por lo menos que os haya entretenido y nos vemos pronto con más. ¡Chao!